Una brigada del ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís inició en la mañana de hoy la limpieza de las jardineras ubicadas en la Avenida Libertad, con miras a iniciar las modificaciones pertinentes. Estamos en limpieza, limpiando esto, estamos limpiando todos los parques, en limpieza, sacando toda la maleza que estamos. No, estamos en limpieza ahora. La hermana de la iglesia viene más tarde, vamos a ampliar la acera por ahí, en las esquinas. Por eso son cosas de cine, yo no puedo decir nada de eso, porque son cosas de... Ciudadanos que transitan con frecuencia por el tramo de la transitada vía expresan su parecer sobre la obra. Que digo yo que esto está bien, porque la gente, pasando, huyendo, lo puede atropellar cualquier vehículo que venga, usted oye. Eso por ese lado está bien, pero tienen que dejarle un pasillo más despacio, para que la gente pueda pasar, usted oye. Hemos tenido un inconveniente aquí con Ale, con respecto a estas flores que sembró aquí. Y ahí tiene que entender que esto es una vía peatonal, que por aquí que la ciudadanía caminan hacia allá y caminan por aquí. Y él no ha bloqueado esto, esto es un paso peatonal, él tiene que poner esto como estaba antes. Para NTN, Joanny Cordero.